Vimos la fase de playoffs y ya conocemos quién buscará destronar a Movistar R7 en la gran final de este clausura. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Entonces quédate conmigo porque, señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Esta semana tuvimos un enfrentamiento cardíaco en la llave inferior entre Astral y Six Karma. Las Águilas buscaban llegar a su cuarta final de LLA, mientras que la Ola Verde aspiraba a llegar a su segunda. En el juego 1 fueron las Águilas quienes mostraron superioridad alrededor del mapa, quedándose con los dragones y usando el empuje dividido de Sotve para dispersar a su rival, mientras que José Leodo y Geng fueron la punta de lanza a la hora de iniciar sobre la composición de doble tirador de la Ola Verde, la cual no pudo escalar hasta el juego tardío, pues con el Nashor del minuto 27, Estral se llevaría el primer punto. Con esta derrota, Six Karma cambiaría su enfoque en la segunda partida, buscando ser más agresivos para así dominar los objetivos neutrales, incluso siendo capaces de hacer un varón furtivo en el minuto 20. Lamentablemente, todo este buen inicio se vino abajo en una pelea por el inhibidor del carril inferior, donde Astral no solo pudo defender su estructura, sino que además controlaría el resto del juego, haciendo que Six Karma viese impotente como su nexo caía por segunda ocasión. Pero a pesar de todo, la Ola Verde no bajaría los brazos y también dominaría el inicio de la tercera partida gracias a un desatado One Flick y un gran trabajo de la dupla Snacker y War Angels. Esto sí, Estral le daría un enorme susto en el minuto 29 en una pelea por el Nashor, el cual acabó en manos de las Águilas, además de otra pelea 4 minutos después, donde Samdi se sacaría un asesinato triple. A pesar de estos reveses, los dirigidos por Yeti siguieron controlando el juego hasta que finalmente, luego de 37 minutos, Six Karma logró el descuento. Pasamos a la cuarta partida, la cual fue sin lugar a dudas la más emocionante e infartante, pues ambas escuadras se mantendrían bastante igualadas. Si bien Six Karma controlaría los dragones y las peleas del juego temprano, Estral haría lo propio en las peleas por el varón, las cuales siempre salieron a su favor y le permitieron recuperarse en varias ocasiones, siendo el varón del minuto 38 el que le permitiría asediar la base de su rival. Lastimosamente, las Águilas volaron demasiado alto al querer cerrar la partida, una oportunidad que Snacker no desaprovechó para castigarlos y marcarse un asesinato triple que, sumado al exterminio posterior, le permitieron a Six Karma ir a por el nexo y conseguir el épico empate de la serie. Y suena Super Scrapes porque finalmente llegamos a la quinta y última partida, donde nuevamente ambas escuadras estarían muy parejas. Sin embargo, Six Karma nuevamente se vio dominado en las peleas por el Nashor, siendo este objetivo el detonante de la catástrofe para la Ola Verde, pues en la pelea del minuto 28, las Águilas no solo lograron un exterminio y el objetivo, sino que además esta pelea le permitió a Samdi lucirse con un quadra kill, con el cual Estral no volvería a soltar la ventaja y 5 minutos después se llevaría la partida y la serie. ¿Podrán las Águilas destronar al Arco Iris invicto para quedarse con su primera copa de la LLA? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si hay un equipo que genera expectativas jornada tras jornada, este sin lugar a dudas es Estral. A pesar de ser una organización relativamente joven, tiene claro su objetivo: ganar una LLA. Y este split tendrá una nueva oportunidad. Esta será la cuarta final que disputan las Águilas desde su llegada a la LLA en 2021. Y es que, si bien es uno de los equipos que más veces ha llegado a la máxima contienda, aún no ha podido coronarse como campeón. Sin embargo,
Estral viene más fuerte que nunca con jugadores que han deslumbrado durante toda la temporada, como el tirador Sam Di o los viejos conocidos de la escena como son José de Odo y Leza, quienes junto a Sotve y Geng esperan romper la maldición faraónica del equipo mexicano. Ahora su rival será Movistar R7, quien también suma su cuarta final en la LLA, pero que busca su tercera copa y el bicampeonato. Una final donde ambas escuadras disputarán el título de campeón de la década. Definitivamente un evento que no te debes perder. Y con esto concluimos el resumen de la última jornada de playoffs. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada en esta recta final del clausura. Yo soy Lau y nosotros nos vemos en la gran final el 26 de agosto en Gamergy México.